A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. You must remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh A ver, David, no habíamos quedado que cambiábamos la música. Iván, todavía es pronto, tenemos que gestionar muy bien este concepto musical. Bueno, bueno. Ahora vamos a introducir otro tema y ya verás cómo vamos poco a poco encontrando el, el punto de, de, vale. bueno, de, de fusión. Bueno, vale. Tú, de, te, 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 tú te, déjame, no? ya verás tú, ahora deja que vaya sonando algo diferente. Venga, la, lío. La magia, la magia de la radio. Déjate, déjate de magia. Bueno, o no, porque al final de eso se trata, ¿no? De encontrar ideas mágicas. Ideas válidas para escribir un largometraje, una serie, un cortometraje. Eh, ¿Y de dónde vienen las ideas, David? Bueno, las ideas, aquí ya está permitido soñar. Las ideas vienen precisamente de hacer este cribaje a través de, bueno, de la escritura, de hacer una sobreescritura de empezar a viajar en el fondo de nuestro inconsciente. Va a quedar un poquito serio esto, ¿eh? pero bueno, con la música de Incaption, y aquí con que está permitido soñar, me voy a dejar soñar. Y lo que voy a comentar es cómo se, le, se buscan esas ideas que pueden ser válidas para, para crear un, una novela, una película, una narrativa, lo que sea. Bueno, la vida lo ofrece, ¿no? Al final, la observación, sí. el, el, el hecho de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de estar atentos, Correcto. hace que puedas encontrar ideas válidas con conflicto y movimiento. Esos dos, dos elementos tan importantes para saber que tu proyecto es válido. Que esa idea, ese concepto, te va a llevar como de la mano, como una brújula, a poder escribir una historia interesante. Correcto, pero déjame continuar, así con la musiquita de fondo de Incaption, que a mí me fascina, además me pone en fase para, para viajar. Aquí la grandeza está en cómo perderse ese miedo a la escritura. Vamos a ir al origen. En la primera clase de, que tuve yo con Alberto Mortier, yo ya escribía. Ah, iba así sobradillo y tal. ¿no? Escribo muy bien y tal. Premio Coca-Cola, etcétera, estas cositas, ¿no? Que la gente que nos gusta leer y escribir. Este señor llega allí y nos dice: Vamos a empezar con la sobreescritura. Van a estar escribiendo sin parar durante X tiempo, porque ¿qué hace un escritor? Escribe, ¿no? Pues ustedes van a hacer lo mismo. Pero no piensen en lo que escriben. vuelquen sobre el papel todo aquello que les venga a la mente. No intenten censurarlo. Mantengan esa tensión. Cinco, diez minutos. Porque es verdad. O sea, al final estamos tan acostumbrados de escribir bien a la primera, ¿no? A que todo debe ser perfecto cuando lo volcamos en el papel. Y la perfección es enemiga de lo bueno. La perfección es imperfecta en sí misma. Bueno, pues dicho esto, eh, en ese viaje de la escritura, ahí están las ideas. Están normalmente eh, perdidas como si fueran pepitas de oro en medio de la, de la arena, de las piedras, de la roca, hay que ir con ese cedazo para buscarlo, y esas ideas muchas veces surgen precisamente cuando dejamos ir toda la inmundicia que tenemos en nuestra mente, la arrojamos sobre ese territorio maravilloso que es la página en blanco, que es una promesa de oportunidades, una promesa de mundos, de universos, que está ahí enfrente nuestro, que mientras vamos ahí ibanando, escribiendo, sin intentar detener aquello, porque aquí voy a poner un acento, no, no, escribe, escribe, déjalo ir, suéltalo todo. Y cuando ya has estado rellenando cuatro, cinco, seis folios en blanco, mira que estoy hablando de escribir con la mano, ¿eh? no estoy hablando de teclear, no soy enemigo de teclear con el ordenador, porque soy muy tecnológico, pero es verdad que la escritura en papel te dota de una libertad que probablemente el teclado no te lo da. Esto alguno me lo discutirá. Pero a mí me funciona. Cuando tú te pones a escribir con un lápiz, con un bolígrafo y vuelcas todo lo que te viene en la mente, dejas ese papel reposar, y como bien decía mi hermano, al rato podrás encontrar, aparte de mucha inmundicia, cuatro o cinco elementos que sean tus pepitas de oro, y ahí, encapsuladas, estarán esas ideas matrices de un proyecto, de una película, de un corto, de lo que sea. Sí, por cierto, has introducido el concepto de idea matriz. La idea matriz, al final, es como Alberto Mortier nos enseñó a, a denominar, ¿no? Pero la nomenclatura varía según el autor. Y lo podéis encontrar en libros ah, ¿sí? en de guión, a ver, a patadas. O sea, estamos hablando de, de, del concepto central de maqui que también lo llama eh, la idea fundamental, ¿no? O la premisa de Blake Schneider, o el tema central de Linda Sigurd. O sea, cada cual lo llama a su manera pero todos nos referimos a lo mismo buscar una idea válida y ojo el concepto válido eh, aquí tiene su importancia para dedicar los próximos seis meses de nuestra vida a escribir un largometraje o una serie de acuerdo habrá quien lo haga en cuatro habrá quien lo haga en un fin de semana tumbado en la piscina como dice la leyenda pero al final se trata de contar historias y ese tema central al menos para nosotros david y según las enseñanzas de loado sea Alberto Mordier. Loado sea, sí señor. Amén. Deben tener conflicto o <laughs> movimiento, llevarnos de un lugar a otro. Apenas el esbozo de una historia. Algo así, por ejemplo, si me ocurre, por amor, un hombre se convierte en lo que detesta. Y en una idea tan simple, tú puedes encontrar que pasan infinitas historias. Esa misma idea escrita por ti o escrita por mí va a dar lugar a historias muy diferentes. Pero nos va a llevar de la mano y vamos a saber que alguien se va a enamorar y, por el conflicto máximo, en este caso el amor, va a convertirse en aquello que detesta. Y ese va a ser el viaje, sea cual sea la historia que estamos contando. Apenas el esbozo. Sí, sí, porque de hecho la idea matriz es la semilla, es el alma, ¿no? De un, la esencia, ¿no? Eso podría ser muy bien perfectamente el Carpedien, por ejemplo, del Club de los Poetas Muertos. O sea, aquella idea en la cual. Eh, vas a dejar que se abra y que puede dar a infinitos mundos. Las buenas ideas matrices, como bien decías, normalmente dan pie a multitud de relatos. O sea, son moldes que te dan una enorme libertad para escribir, para argumentar, para crear y esa es la grandeza, ese, ese hecho de que tengan ese, esa contradicción dentro suyo, que tengan ese movimiento, que haya esa negación a veces incluso dentro de la misma idea, como la paradoja, has ¿no? Y eso cuanto más fuerte es la paradoja más eficiente es la idea matriz. Vamos a decirle que es la prueba del algodón. Si hay un gran conflicto, si hay una contradicción potente, esa paradoja da pie a que puedas construir un relato, múltiples relatos muy poderosos. Y una vez tienes la seguridad de que esa idea funciona o que va a funcionar, no debes tenerle miedo. No has de tenerle miedo al contrario, porque una vez que eso lo vas fijando, lo vas trabajando, vas desenebrando de una manera orgánica, porque esa es la gracia de la narrativa, que te tomas tu tiempo para ir abriendo los pétalos de esa flor, para dejar que se abra, y ahí tú mismo te sorprendes de lo que pueda llegar a contener. Como, di como dijeron en el club de los poetas muertos, ¿no? Sí, no señor. le teman a las ideas. No podemos hacer cambios sin ellas. Sí, señor. Esta es una frase. Bueno, esta frase me la, me la tenemos anotada como frase de guionista puro y duro, poderosa en sí mismo. Bueno, buscarlas es una aventura, es quizá el, el mejor ejercicio para una persona que quiere empezar a escribir. Es un ejercicio para perder el miedo a la página en blanco y es la manera de perder el síndrome, o sea, para destruir el síndrome que muchas veces tenemos del impostor. O sea, todos tenemos historias detrás. Historias, escucha de fondo, que van abriéndose paso y que amenazan con convertirse en algo poderoso. ¿Y tú ahí nadando? Es que me gusta, me gusta nadar en la oscuridad, me gusta arriesgarme, de hecho yo soy muy de, de salir por la noche y bañarme ahí en el mar, ¡ay! sin saber lo que hay debajo. En esa aventura, en esa tensión, precisamente es donde encontramos el valor supremo de la narrativa. Ese océano, ¿no? De esa promesa de, de memoria colectiva que tenemos todos. Todos tenemos una historia que narrar. Aquí hay mucha gente que me dice, no, pero si yo no he vivido nada, ¿no? Perdona, perdona. Eh, Tú tienes ideas matrices en potencia, tú tienes en... seguro que cualquier persona, sea de la índole que sea, contiene miles de historias en sí misma. Luego hay una lección también de Dumortier, que nunca hay que quedarse con lo primero que uno encuentra. Hemos de jugar, hemos de pervertir esas ideas para encontrar algo aún más potente siempre. Pervertir no es una parafilia, ¿eh? o sea, es una manera de jugar, de pasárselo bien. No tengo nada en contra de las parafilias, por cierto. Es que en el momento que deja de ser un juego, eh, el juego se acaba sí, y se convierte en una carga. Sí, señor. Mira, precisamente eh, hace poco tuve la, la suerte de, de, de tener un taller con Guillermo Ramos, un experto en venta de proyectos y en pitch, y me, me hizo explotar la cabeza. O sea, eh, de pronto este hombre, y perdón el salto, ¿no? estamos hablando del principio y del final de, del concepto guión: ¿no? lo que es crear un guión y lo que es venderlo. Pero claro, yo siempre había pensado que. Era viaje, Iván. Era una viaje, herramienta Iván? de venta. Sí, señor. Pues no, pues según él, eh, lo que estamos haciendo es dar a conocer. Y solamente ese cambio de mentalidad, ese cambio de concepto, lo que hace es quitarte un peso de encima tremendo. Y con las ideas pasa lo mismo. Estamos jugando. Aún no tenemos la historia, no conocemos a los protagonistas, no nos hemos documentado, no hemos empezado aún el viaje. Y como cuando empiezas un viaje tienes que tener toda la ilusión en la mochila. Sí, señor. Y es obligatorio en todo viaje, en todo camino del héroe, desentrañar ese, por decirlo de alguna manera, tesoro oculto y es tu sagrada misión como narrador sacarle todo el potencial que se oculta dentro de ello. Lo cual quiere decir, bueno, abajo, escribir, darle vueltas y a veces dormir poco. Entonces, concretando, David una idea matriz, vamos a llamarla así ya que estamos eh, familiarizados ya con el término. No sé si quiero concretar, eh. Pero, pero digamos que una idea matriz es una frase que contiene toda una, toda una historia. Quizás del principio al final, quizás del principio al clímax. Aún no sabemos cómo va a acabar, pero ya es voz a unos protagonistas que se enfrentan a un conflicto, y luego esa misma frase implica un movimiento que hace avanzar esta historia. Con lo cual es recomendable que ordenemos esa idea en orden cronológico. Exactamente, desentrañar el ovillo. Pienso que hemos llegado, bueno, ha sido un programa, nos ha salido como más ordenado, como más de guionista, ¿no? como más estructurado. Yo pararía aquí. En todo caso, siendo este el segundo programa de Podcast, de podcast, bueno, de podcast City, de guioneando, ahora sí, vamos a lanzar una propuesta a nuestros oyentes. La propuesta es muy simple. Enviarnos, compartirnos lo que vosotros creáis que son ideas matrices, posibles películas. Enviárnoslas, hacernoslas llegar a través de las redes sociales, a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Instagram. Encontrarnos, buscarnos, como si nosotros fuéramos las ideas matrices, con patas. Y vamos a jugar. Y así en el próximo programa, de aquí, pues calculo unos 15 días. A ver, que nos ha llegado, si no nos lo inventaremos, ¿eh? no hay problema, yo no tengo problema en inventarme. Hombre de poca fe. No, no, yo, yo por pues si acaso, ya tendré preparadas unas ideas para decir, el oyente Juan Ramírez nos ha enviado. Pero bueno, que yo quiero que juguemos todos y que juguemos a, a crear y aventurarnos en este universo. Hermano, cambiaremos la, la música de inicio, Gracias. lo haré por ti, ya se me ocurrirá algo. Bueno, y déjame avanzar. Vamos a seguir avanzando en este viaje. Vamos a seguir desarrollando esas ideas. Vamos a lanzar un nuevo concepto. O sea, te voy a abrazar, Iván. Estás en, no se me hace sentir muchas cosas. Aparte de ser hermanos. Vale. <laughs> sí. En fin, hasta aquí hemos llegado. Compartir el podcast si os ha gustado. Sugerirnos cosas. Odiarnos si queréis. No nos importan los haters. Nosotros estamos llenos de amor y de relatos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.